Bueno, vamos a comenzar ya con la fotografía cenital. Tal y como te conté cuando hicimos la foto frontal, vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a plantear la base de nuestra composición, vamos a ir a cámara para ir comprobando que todo esto está funcionando y una vez que nos encaje y nos cuadre, nunca mejor dicho, en el encuadre, ahí empezaremos a componer. Esta base, como ya sabes, se crea con los props antes de añadir los alimentos. Pues vamos a ello, vamos a comenzar a componer. Lo primero que voy a colocar va a ser en este plato negro una selección de quesos. Ahí se me ha roto un trocito, no importa, no pasa nada. Y además le va a dar un toque ahí, pues de que de verdad se me ha roto. Empezamos a componer, colocamos un par de quesos, coloco otro trocito más y empiezo a mirar qué está pasando por la cámara. Vale, en el plato de queso veo que hay como demasiada cantidad de queso. Quiero meterle algo de color con la fruta. Voy a buscar un racimito pequeño de uvas, que no sea muy grande. Y voy a eliminar este y voy a empezar a meter fruta. Ahora cortaremos ese rabito que nos ha quedado ahí suelto. Vale, así me gusta más. Este quesito lo utilizaremos luego para otro plato. Voy a ir haciendo fotos a medida que voy componiendo. Siguiente. Voy a añadir algo en la tabla de madera base, en la que hay debajo. Voy a eliminar algún elemento que no sea muy grande, pero que me empiece a dar como vida a la escena. Por ejemplo, voy a poner un trocito de pan y quizás esta cuñita de queso. Vale, me queda un poquito recto todo, un poquito más hacia atrás. Esto en principio me gusta, lo que no quiere decir que se vaya a quedar ahí durante toda la composición. Es posible que en algún momento coloque algo en otro sitio y esto me parezca que me está desencajando o que está aportando demasiado a la escena, pero de momento lo vamos a dejar. Continúo, voy a añadir más uvas en el otro platito negro que tenemos y voy a elegir este racimo que era más grandote que utilizamos también para nuestra foto frontal. Voy a dejarlo incluso también tal y como hicimos con aquella foto, que salga un poquito del plato. Hay que tener cuidado porque es posible que alguna uva pueda estar fea y bueno, hay que eliminarla y retirarla. Voy a ver cómo funciona esto de que queden uvas fuera del plato. Vale, no está mal. Voy a introducir un poquito el plato dentro de la escena para que tenga como un poco más de sentido, porque este plato se va a ver recortado, pero vale. Hasta ahí me gusta. Volvemos a hacer foto. Yo durante todo el proceso voy a ir haciendo fotos para que veas cómo vamos avanzando. Vale, voy a continuar añadiendo elementos a nuestra escena. Voy a colocar una manzana. Es importante antes de que coloquéis cualquier elemento, como pueda ser una manzana, una pera, alguna fruta de este tipo que brillan y si queremos ese efecto, limpiarlas un poquito. Te recomiendo que tengas siempre en el set servilletas de papel para poderlas limpiar. Y por supuesto también te recomiendo que tengas algo para limpiarte tú las manos. Ten en cuenta que ahora mismo estamos trabajando con quesos, que son grasos, es fácil que manches la cámara y demás. Entonces ten siempre también alguna servilletita o algún trapo para limpiarte tú. Esta manzana no va a ir así, va a ir cortada, pero en principio yo ya la planteo para saber que ahí va pues una masa de color verde. Luego la vamos a cortar y va a ir troceada por la mitad. Voy a seguir mirando cómo está funcionando. Vale, está fuera de plano, es decir, no se ve. Tendría que meterla un poquito más y ahí sí la tendrían. Vale. Tened cuidado con esto que acabo de hacer. Intentar no mover el trípode porque entonces no nos está sirviendo de nada disparar con un remoto. Espero un poquito a que ese movimiento o esa trepidación desaparezca. Seguimos añadiendo elementos a nuestra escena. Vamos a colocar en el plato de arriba, en la parte superior, este plato que tenemos en tonos tierra. Vamos a meterle también uvas. En principio voy a colocar los elementos que quiero y ahora le voy a dar forma. Voy a meter alguna pera. Pera que no sea muy grande, esta. Y voy a coger una manzana. Y le voy a poner un trocito de queso también. Pero como os digo, voy a ir planteándolo así primero y ahora veo qué forma definitiva le doy. Tengo aquí un trocito de queso. Voy a cortar unos trozos de queso así como irregulares para que no quede todo tan estático.
Como puedes ver, la luz está cambiando. Esto es algo que es normal cuando trabajas con luz natural. De hecho, seguramente lo estarás viendo que está ocurriendo con las cámaras de doméstica. Pero bueno, seguimos. ¿Veis lo que os digo? La luz se está yendo totalmente. A mí en este punto no me importa demasiado. Yo simplemente lo que hago es corregir un poco los parámetros, evidentemente para ver la escena y no verlo todo negro, pero como yo no voy a disparar todavía, para mí esto no es definitivo. Estoy viendo que el plato de arriba donde he colocado las uvas, pues que las uvas no se ven, ¿vale? Entonces echo uvitas para adelante y vuelvo a mi cámara a ver si ahora entra dentro del plano. Este plato es un plato que va a ir cortado. Vamos a utilizar aquí la regla del recorte que vimos en composición. Entonces no se va a ver entero, se va a ver como una parte así. Pero bueno, aún así quiero que se entienda los alimentos que hay aquí. Vale, yo creo que ahí ya estaría. Compruebo, veo que esto me funciona y hago foto. Genial, seguimos avanzando. Ahora voy a meter nueces en el platito negro que tenemos al lado del grande. Bueno, nueces y frutos secos, porque son frutos secos variados. Añadimos, no mucho, por ejemplo, esto estaría bien, sería correcto. Esto es demasiado. Al final, o sea, se tiene que ver el alimento, pero también se tiene que ver el prop y el atrezo que hay detrás. Entonces, así es mucho más correcto. Intenta también que no quede todo como muy ordenado, es decir, si de repente queda como algo así, es genial, porque da sensación como de verdad. Y bueno, ahí tendríamos ya nuestros frutos secos. Repito el proceso, miro en cámara, funciona, hago foto. Más cosas que voy a poner. Encima de esos dos libros que hay en el lateral de la foto, voy a colocar también alguna uva pequeñita, algún racimito que tenga por aquí pequeño. Tendré que cortar. Ah, aquí tengo pequeño. Este me puede servir. Como por ejemplo ahí. Voy a colocar también una pera que creo que más adelante también la cortaré. A ver, una que no sea muy grande. Bueno, creo que nuestras peras son bastante grandotas todas. Bueno, no importa. Como ya os dije, esta va a ir cortada, pero ya la coloco para yo saber el espacio que me va a ocupar en la escena, ¿vale? No se ve, así que voy a adelantar un poquito. Vale, ahora sí. Seguimos componiendo. En este punto nos faltaría añadir algo a ese plato negro, que creo que lo ideal será un trocito de queso. Y de la selección que tengo, creo que voy a añadir esta cuñita que tengo por aquí. Vale, no se nos ve. Hay que avanzar un poquito más porque se queda muy fuera del plano. No me gusta en esta dirección. Cambio. Ahí estaría. Disparo. Vale, a continuación lo que voy a hacer es añadir el pan, rodajitas de pan. Rodajitas de pan que tengo por aquí ya cortadas. Por ejemplo, ahí. Aquí voy a poner otra. Como vimos cuando estábamos haciendo el frontal, ahora lo que haremos con los trocitos de pan será cortarlos y darle textura a nuestra escena. Pero eso lo haremos al final. Ahora coloco los trozos, veo que me funcionan en el sitio donde los estoy ubicando y luego al final ya cuando añado esa textura. Vale, este de arriba lo veo un poco pegado a los libros y lo muevo. Vale, yo creo que ahí más o menos estaría. Hago foto. Como ves en esta escena, hay un cajón que sale por debajo de nuestra tabla de madera. En realidad la idea es que simule el efecto de un cajón. Imaginemos que esto es una mesa y de repente esto es un cajón que se abre debajo de nuestra mesa. Entonces aquí también vamos a incluir algún alimento. Voy a ello. Puse un platito negro aquí en la esquina y voy a añadir más uvas. Compruebo que no sea una masa de uvas muy grande, como evidentemente es. Quito. A ver qué tal así.
mejor. Disparo. En ese plato no voy a poner mucho más, quizá algún fruto seco acompañando aquí, pero no mucho más. Así estaría. Vale, a la caja ya no le añadiríamos mucho más, pero sí quiero meterle debajo como alguna uva, así como caída. Voy a coger algunas. Bueno, le voy a poner una pera también. A ver si se ve. Vale, perfecto, se ve. Y ahora alguna uvita por aquí suelta. Voy a comprobar y hacer foto. Vale, las uvas no se ven mucho. Esto se puede solucionar de dos maneras. Voy a colocar un reflector en esta zona para volcar luz sobre ella y aún y así, si no fuera suficiente, luego en edición lo que vamos a hacer es retocarlo para levantar la luz aquí en esta parte. Pero primero voy a añadir el reflector y vamos a ver cuánta luz ha volcado sobre la caja. Bueno, un poquito más, pero aún así en edición tendremos que tocarlo un poquito. Bueno, como ya estamos acabando prácticamente con nuestra fotografía, en este punto lo que tocaría sería añadir textura con los trocitos de pan. No lo cojo de otro trozo de pan, lo cojo del mismo, que se note que ahí hay un trozo que falta y que estoy añadiendo textura a la foto. Vale, también algún fruto seco, faltaría cortar la fruta y que os explique el truco de la glicerina. Voy a explicaros antes el truco de la glicerina antes de cortar la fruta. Como te decía, cuando trabajamos con fruta y verdura y queremos recrear ese frescor, lo normal sería que esa fruta o esa verdura estuviera cubierta por gotitas de agua. El problema que tenemos con el agua es que se va, o sea, es decir, una gota de agua la pones encima de una manzana y enseguida se escurre. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hacemos en fotografía gastronómica es utilizar glicerina. La glicerina la puedes utilizar de muchas maneras. Hay quien la usa pura si quiere que la gota sea más concentrada y más puntual, o como se suele utilizar habitualmente es en proporción 1-1, es decir, mitad de agua, mitad de glicerina. La glicerina es muy fácil de encontrar, la puedes encontrar en cualquier farmacia, puedes comprar glicerina. La glicerina tengo que puntualizar que no es tóxica, es decir, si en algún momento no limpias bien una manzana no te va a ocurrir nada, pero yo te recomiendo que siempre que la utilices luego la laves bien, la laves, la seques y elimines cualquier resto de glicerina que haya quedado en la manzana, en la pera o lo que sea. Además tiene un regusto como dulzón que tampoco es agradable. Voy a pulverizar un poquito de glicerina sobre algunas uvas. Voy a hacerlo desde aquí, me resulta más cómodo. De esta manera estaría pulverizando, estarían saliendo gotitas como en más cantidad. Si ahora quisiera una gota más puntual, quizá esta proporción no es la más adecuada porque es la que te he explicado antes, 1-1, y quizá tendríamos que tener más glicerina. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo lo que hago es que le quito el taponcito al bote y cuando tengo ahí la gotita hago así y se la coloco. Vale, no ha funcionado por lo que te decía, que la proporción no es seguramente la más adecuada. Vamos a intentarlo otra vez, pero recuerda que es muy fácil. Añádele más glicerina y te prometo que la gota se quedará ahí por horas. Ahí está, conseguido. Aunque es una gotita muy pequeña, pero se aprecia. Voy a intentar hacer una gota aquí en la manzana que se vea mejor para que la aprecies. Ahí está, ¿vale? Ahí se ve la gota perfecta. Ya te digo que si usas más proporción de glicerina, la gota será más grande y será como más vistosa. Pero bueno, como ejemplo, nos vale. Voy a hacer una foto. Voy a observar un poquito la escena general, textura. Recuerdo que nos falta cortar la fruta. Mucho cuidado siempre que vayáis a manipular, a cortar algún tipo de fruta, que no os cortéis. Vale. Manzana cortada y ponemos limón para que no se oxide. No voy a utilizar seguramente las dos partes. Realmente con una me será más que suficiente. Vale. Voy a girarla un poquito. Se me ve como demasiada zona blanca. Vale, ahí estaría. Voy a coger ahora la pera. Y voy a hacer lo mismo con la pera.
me quedo con esta parte que es más pequeñita, estriego de limón. Ahora vamos a añadir nuestro toque floral, tan característico en mis fotografías, bueno, floral o vegetal. Siempre intento añadir algo verde o alguna flor. Vamos a coger varias ramitas, no quiere decir que las vayamos a usar todas, o sí, no sabemos. Pero bueno, cogemos varias y vemos cómo nos encaja. Vale, vamos a colocarlas en nuestra escena. Antes de continuar, voy a restar un poquito de luz, porque, bueno, aunque todavía no voy a disparar, como te he dicho antes, pero estoy viendo todo como muy quemado y me cuesta ver y entender la composición de la foto. Vale, ahí estaría bien. Empiezo a añadir. Voy a hacer otra cosa. Por esta zona veo que me puede quedar bien alguna ramita, más que la hoja suelta. Voy a añadir alguna más por aquí. No lo veo, no me encajan en esta zona. Prefiero ponerlas sueltas. Vamos a ver si por alguna otra zona nos encajan más las ramitas. Vale, vuelvo a cámara. No vaya a ser que esté planteando aquí algo demasiado exagerado. Efectivamente, hay demasiado verde. Foto. Esta la pondría por aquí y vamos a intentar colocar sobre nuestra caja alguna rama que no tapen estas uvas que luego tendremos que editar. Vale, así. Y voy a ver por la parte de arriba de la foto si también puedo añadir alguna hojita o alguna rama. Esta me gusta más. Y voy a coger una hojita más pequeña. Corte de aquí. Este rabito como que no aporta mucho, lo cortamos y lo añado así. Vale, voy a parar y voy a ver qué está ocurriendo en la cámara. Voy a poner una más pequeñita aquí, debajo del platito de frutos secos. Voy a hacer foto. Esto lo voy a separar un poquito porque me parece que ha quedado muy junto. Vuelvo a comprobar. Y ahora sí, yo creo que esta foto la podríamos dar por finalizada. Vale, quedaría ajustar nuestros parámetros. Dispararíamos con un diafragma F9, ISO 100 siempre que podamos y velocidad de obturación 0,5. Ya lo tendríamos. Y ya por último, disparamos. Disparo varias veces para asegurarme que no haya trepidación en la toma. Vamos a hacer otra. Bueno, con esto yo ya tendría finalizado mi proyecto final. En la siguiente lección te voy a explicar cómo editar una fotografía en Lightroom y potenciar ese estilo Dark Mode.